con ustedes, el maestro Oscar García. Buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Mis amigos que me siguen todas las noches, lunes, miércoles y viernes, en estos programas especiales que le estoy haciendo. ¿Cómo están? ¿Muy bien? Bueno, por aquí por Miami hemos tenido unos días de frío muy sabroso, muy agradable. Estamos durmiendo muy bueno con aire, con el frío de Miami. Ese es un regalo que Dios nos da. A pesar de que hay meses de tanto calor, aquí no tenemos 4 o 5 días de puro frío. Y van a seguir fríos esta semana. Bueno, todos siempre cuidándonos de esa pandemia que cada día está peor. No se les olvide la máscara. Ponerse la máscara, que es muy importante. Ponérsela y lavarse con agua caliente las manos. Ha habido mucha pandemia aquí en los Estados Unidos en estos últimos días. Yo estaba un poquitico medio, no enfermo, la presión un poco alta. Estuve en el médico hoy porque dije, yo no voy a esperar más. Y bueno, gracias a Dios me mandó una pastilla para acomodarla. He tenido muy buenos comentarios del programa de merengues. Bueno, fueron algunos merengues que coloqué, no todos. Muchas gracias por todos esos comentarios que me han hecho. Eso nos da ánimo a seguir para adelante y a hacer buenos programas. Esta noche vamos a hacer un programa bueno, un programa de música bailable y música que ustedes conocen. Muy bueno. Pero antes de empezar el programa, yo quiero saludar en Lima, Perú, en la ciudad de San Borja, al señor Carlos Chojeda. Él es locutor y periodista inca. Él es una persona muy querida en el Perú y muy conocido. Y he hecho amistad con él a través de este sistema. Y para él un saludo muy especial y que siga viendo el programa. Yo le agradezco bastante. Para el señor Carlos Chojeda, saludo muy, muy cordial y bienvenido a este programa. Otro que voy a saludar también muy importante es al señor Antonio Juárez. Él es músico. Él vive en México y es músico de esta gran cantante de la orquesta de Laura León. Laura León, ustedes la conocen por su novela, esa mujer sota grande, mexicana. Buena artista esa. Entonces, para Antonio Juárez, mi saludo muy, muy, muy especial. Bueno, vamos a empezar el programa con un tema de un arreglo que le hice a Doris Salas. Un tema bailable, buen tema. Me recuerda el día que lo estrenamos, que fue en Venezuela, en un pueblo que llama San Juan de Colón. Creo que 10 o 12 veces me tocó repetir el tema a mí, porque esa noche me tocó dirigir la orquesta. Y ese tema se llama Esta noche amanecemos, con Doris Salas. ¡Disfrútenlo! Cuando me agobia un dolor,
que dice así. Me dan ganas de cantar aquello que dice así. Esta noche amanecemos parrandeando. 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 Cuando suena un acordeón, me dan ganas de cantar. Cuando suena un acordeón, me dan ganas de cantar. A mi linda tierra amada, le hacemos un parrandón. A mi linda tierra amada, le hacemos un parrandón. Todos en la madrugada, cantamos con emoción. Todos en la madrugada, cantamos con emoción. Esta noche amanecemos parrandeando. 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 ¡Ay, ya va! ¡Ese sabor! Esta noche amanecemos parrandeando. 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 Bien, Doris canta muy bien, una barranquillera que se fue a Venezuela muchos años. Allá se la llevó el maestro Willy Gamboa, pianista. Él se la llevó para Maracaibo, y en Maracaibo hizo su carrera con el Supercombo, Los Tropicales. Ya ella había cantado con Pacho Galán antes, y después del Supercombo entró a formar parte de la orquesta donde yo estaba, Los Melódicos. Buen tema ese de Doris, Esta noche amanecemos. Entonces les contaba que hubo un pueblo en San Juan de Colón donde lo repetí como 10 veces. La gente cada que terminaba, otra y otra y otra. Y yo marcaba otra vez, Esta noche amanecemos. Entonces fue un éxito de Doris Sala. Gracias, Doris, porque me ayudaste a mí a triunfar también. Porque mis arreglos es parte del triunfo de ustedes. Gracias, Doris Salas. Bueno, ahora viene un tema vallenato. Un tema vallenato que es muy clásico en la costa. El tema se llama La Custodia de Vadillo, de Rafael Escalona. Yo lo conocí a Rafael antes de morir, lo conocí en Barranquilla. A este tema, como otro que vamos a escuchar, yo le metí un acordeón vallenato, le metí la caja, le metí la güira con Los Melódicos. Entonces van a ver esa combinación que hice con esos instrumentos y los saxofones, las trompetas, los trombones, y que supiera a vallenato. Recuerdo que después de que hice este long play en Barranquilla me decían, oye, ese cachaco se le escapó al diablo. Claro, no esperaban de que yo hiciera un long play vallenato. Pero como les dije un día, una vez,
Yo he estudiado los estilos de cada país y de cada región. Son horas estudiándolo para ver dónde es que está el son y el ton de cada tema. Y entonces vamos a escuchar esta canción con Gustavo y Perucho, La Custodia de Vadillo. Ahí la tienen. Se ha puesto de mala porque su reliquia le quieren cambiar. Primero fue con San Antonio Luis Enrique Maya. Ahora la cosa es distinta, le voy a contar. En la casa de Gregorio bien segura estaba una reliquia del pueblo tipo colonial. Era una custodia linda, muy grande y pesada. Ahora por una liviana la quieren cambiar. Se la llevaron, se la llevaron. Con ese sabor costeño, bien vallenato y bien bueno. A esos arreglos yo le ponía, yo cuando hacía un arreglo de eso, me transportaba a un pueblo de la costa. Les trataba de sacarle partido a la orquesta, al acordeón, a todo, para que supiera a vallenato. Y eso fue cantado por Gustavo y Perucho, que lo hicieron más bien, muy bien. A ellos felicitaciones. Ahora viene otro cantante que es muy buen cantante. Siempre fue buen cantante. Y es Ciro Rodríguez de Cúcuta. Él trabajó con la orquesta del maestro Manuel Alvarado en Cúcuta. Vive en Cúcuta. Siempre ha vivido en Cúcuta. Estando en los melódicos, él se iba todos los miércoles para Caracas a tocar baile jueves, viernes y sábado, y se regresaba otra vez para Cúcuta. Siempre estuvo ahí en Cúcuta con su familia. Muy buen cantante, Sur. Ciro era un cantante que domina bien el género español. Muy bien. Un día esto lo vamos a escuchar en unos pasodobles. Y todos los géneros los hace muy bien Ciro.
un hombre muy serio, un hombre muy correcto, un hombre, y es un hombre que ha sido muy humilde. Ciro Rodríguez, gran cantante de Cúcuta. Vamos a escucharlo en un número que le hice yo. Muy bueno, un tema que se llama La Estera. Disfrútenlo. Borracho bastante ron bebí, hasta la estera que ya quiero dormir. Ando borracho, mi amor, saca la estera, porque con ella pasó la borrachera. Y que tú me sacas, estera, que tú me tiendes, estera, pero que tú me sacas, estera, que tú me tiendes, estera, eso es. Que ya quiero dormir. Ando chavorro, mi amor, saca la estera, porque con ella pasó la borrachera. Y que tú me sacas, estera, y que tú me... Ay, compadre, yo no cuento esta borrachera, compadre, si yo me voy pa' todo, yo me caigo. Sonó bastante en todo el país. Gracias a Dios, todos estos temas que les estoy presentando han sonado en diferentes países. Gracias a Dios me ha dado ese don de poder ponerle algo a los arreglos para que sean comerciales. Bueno, ahora les voy a colocar otro tema que también fue un éxito. Un tema que se llama Yo tenía mi cafetal, de Crescencio Salcedo. Él era de Pinillos, un corregimiento de Bolívar, en la costa colombiana. Ese tema a mí me lo dieron con un acordeón, cuando me dieron la custodia de Vadillo. Con un acordeón nada más, sin instrumentos ni nada. Igual que este tema, yo tenía mi cafetal. Entonces llegué y hice el arreglo a Gustavo y a Perucho. Gustavo Barrera. Y ustedes lo conocen, el que pegó Amparito. Que le hice Amparito con los melódicos, que fue un éxito en todo el mundo, en todo el mundo. Le hice ese tema a los dos, que se llama Yo tenía mi cafetal. Muy buen tema, quedó muy bueno y quedó bien colombiano, bien barranquillero, bien costeño, con el sabor de la costa. Disfruten ese acordeón y disfruten esos saxos, trompetas y trombones. Ahí lo tienen, yo tenía mi cafetal. Thank you.
mi cafetal. Era una tierra muy generosa, envidia de toda la vecindad. Pero la verdad, apenas daba para la yuca y para educar los pelados. Hasta que llegó un tipo gordo y muy bien trajeado que no se quiso identificar. Y me convidó a una parranda para proponerme a mí un negocito muy bueno. Toda la noche yo vi pasar billetes verdes en cantidad, muchas mujeres, mucho aguardiente y qué vida fácil sin trabajar. El tipo gordo me convenció de que sembrara en mi cafetal una semilla que me haría rico sin ni siquiera regarla. Ese demonio cultivo, cultivo mono, ellos ponen la semilla y yo el abono. Ese demonio cultivo, cultivo mono, ellos ponen la semilla y yo el abono. Que me gastaba en parranda. Contraté un chofer y me compré un último modelo de gran estilo y tamaño. Empecé a sembrar y me empecé a llenar de billetes que me gastaba en parranda. Contraté un chofer y me compré un último modelo de gran estilo y tamaño. Hasta que un día nos metieron preso. ¿Por qué? Al tipo gordo, al chofer y a mí. Ajá. No te preocupes, me dijo el tipo, que ese problema lo arreglo yo. A la semana al tipo le dieron los tribunales y la libertad. Y hace 3 años que yo estoy preso por la maldita semilla. Ese demonio cultivo, cultivo mono, estoy cumpliendo condena del abandono. Ese demonio cultivo, cultivo. Muy bueno. Yo tenía mi cafetal. Una belleza de tema. Bueno, voy a dar otros saluditos que me tengo que hacerlo porque hay gente que me escribe y a veces le contesto, pero es mejor hablarlo así. Voy a saludar en Maracaibo, Venezuela, a ese gran periodista Orlando Borges, periodista zuliano. Orlando es muy amigo mío hace muchos años, desde que yo llegué a Maracaibo. Y quiero, por medio de este programa, felicitarlo, porque antier cumplió 32 años de muerto un periodista en Maracaibo muy querido, Guillermo Sánchez García. Escribía para el diario Panorama y el diario Crítica en esa época. Y él hace una reseña de Guillermo Sánchez donde cuenta todo lo que él hizo. Guillermo organizó festivales, Guillermo ayudó a los cantantes, Guillermo se estaba metiendo en una cosa, en otra. Y a mí Guillermo me ayudó mucho, porque él fue el que me habló a mí para hacer arreglos para el Festival de Compositores Zulianos en Maracaibo. Él me traía un cantante, un muchacho, mira, Oscar, hágale un arreglo a este muchacho, pan. Yo lo hacía, hasta que fui compitiendo con varios arreglistas de Caracas, como era el maestro Arnoldo Nali, un gran arreglista argentino, con el maestro Aníbal Abreu, de Venevisión en Caracas. Entonces ellos venían a Maracaibo y yo, éramos los 3 arreglistas que competíamos, quién sacaba el primer premio, segundo, tercero. Tuve suerte, gané 1 o 2 veces,
Después me quedé encargado del festival, porque Guillermo me declaró director del festival. Pero me ayudó mucho, no queda comentarios en la prensa, en el periódico, entrevistas con la cantante. En fin, fue un hombre muy activo en la farándula. Y en la sinfónica tenía un hermano de él, el maestro Guillermo Sánchez, que era violinista, que fue el que me llamó un día después de los ensayos y me dijo, mire maestro, ¿y usted por qué escribe esto tan difícil? Y yo le contesté, pero usted no es concertista, maestro. Me dijo, tiene razón. Entonces Guillermo Sánchez García y Orlando, que todavía ya le hizo una gran reseña en Facebook a Guillermo Sánchez García. Orlando, te felicito y las cosas hay que hacerlo en vida. Muy bien, Orlando, muy bien, gracias. Bueno, voy también a enviarle a una señora salvadoreña ella, una señora que en la iglesia donde yo toco los domingos siempre nos tiene algo después de la misa, de comer, ella es muy querida con nosotros, la señora Silvia, ella ve el programa también y me dice, maestro, yo veo su programa, hoy vi el programa de merengue, hoy vi el programa que le hizo a un compositor allá, hoy vi el programa de Caicedo y Urrao. O sea, ella está enterada de todo lo que yo voy haciendo. Silvia, un saludo muy cordial para ti. Y otro saludo a un señor David. David es dueño de una orquesta en Bogotá que se llama la Orquesta Almendra. David y yo siempre hemos hablado por teléfono. Hemos tenido una amistad, no siempre tan cercana, pero cada que hablamos, pues, tenemos varias ideas. Él quiere que yo le haga algunos arreglos a su orquesta. Y bueno, por supuesto, cuando tenga un poquitico más de tiempo, me pondré de acuerdo con él. Para ti, David, un saludo muy cordial y tu orquesta suena muy bien. Te felicito. Y gracias por lo que me has ofrecido. Cuando vaya a Bogotá, me dice, yo tengo aquí apartamento, y en fin, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, vamos a despedir el programa con un tema que lo canta Chucho Sala. Ya saben quién es Chucho Sala, ¿no? El productor conmigo de este programa. Vive en Venezuela. Y él canta un tema que yo le hice con la Cardon Band Internacional, que se llama La Despedida. Entonces, con este tema, como se llama La Despedida, quiero despedirme de todos ustedes, de nuevo darle las gracias por todo. Les voy a dar otra vez el correo electrónico, organistadormil@yahoo.com. Ahí me pueden escribir, hacer sus comentarios, qué quiere que haga, qué clase de programa quiere que haga. Yo no tengo problema, yo lo hago si Dios quiere. Y gracias al Señor por darnos salud para poder seguir trabajando y haciendo estas cosas que le hago con mucho cariño para ustedes, porque siempre quieren saber de mi vida. Espero que estos arreglos que hice, Esta Noche Amanecemos, La Custodia de Vadillo, La Estera, Yo Tenía Mi Cafetal y La Despedida les haya gustado. Pero fueron arreglos que yo hice con todo el cariño y con la iluminación del que está arriba. Buenas noches. Disfruten La Despedida con Jesús Chucho Salas. Yo vengo a darte mi despedida con un merengue sentimental. Yo vengo a darte mi despedida con un merengue sentimental.
para que sepa Maya querida que yo me voy de Valledupar. Para que sepa Maya querida que yo me voy de Valledupar. Porque me vaya para el liceo, no crea mi Maya que ya me he muerto. Porque me vaya para el liceo, no crea mi Maya que ya me he muerto. La despedida da sentimiento, y eso es muy justo, yo te lo creo. La despedida da sentimiento, y eso es muy justo, yo te lo creo. Ponte mi Maya ese trajecito que te ponías cuando me esperaba. Ponte mi Maya ese trajecito que te ponías cuando me esperaba. Ese que tiene flores pintadas, dos mariposas y un pajarito. Ese que tiene flores pintadas, dos mariposas y un pajarito. Oye Punti, ¿te recuerdas de la vereda del Cabullal? Qué buenos tiempos aquellos en Copacabana con la familia Jiménez. Y esto es Cardón Band Internacional.